Estamos visitando la aldea de Chiquín Sanaí, en donde la organización de Lobo en Hong hemos apoyado a esta comunidad. Nosotros utilizamos materiales reciclables, utilizamos llantas de carros que ya están dañadas. También utilizamos botellas de vidrio, como pueden ver. Aquí está nuestro proyecto realizado. Este es una letrina bonera. Es una taza especial que al utilizar el sanitario no se necesita agua. En este caso utilizamos ceniza, arena o cal. Nunca había pensado qué podríamos hacer con la basura. Sí se siente la diferencia al estar contribuyendo con el medio ambiente, porque yo sinceramente no tenía ni idea de estos proyectos hasta que fui a estudiar el Centro Educativo Técnico Chichot. Este caso es un tinaco subterráneo. Este tinaco ayuda a las familias para poder almacenar agua. Tiene capacidad de 5 toneles, 1100 litros. Y esto ayuda a las personas para que el agua obtengan para el uso diario. En esta ocasión utilizamos 300 llantas que fueron recuperadas o traídas de los barrancos o los tiraderos clandestinos de basura. Dentro de las llantas hay basura y tierra. La función en sí del muro de retención es para los lugares con alto riesgo de derrumbes. Es de gran beneficio hacia nosotros y hacia la naturaleza también, ya que esto no produce ningún mal a la naturaleza. Y me siento afortunado al estar compartiendo y aprendiendo de los usos que se le pueden dar a las basuras. La estufa mejorada, la función principal es utilizar menos leña. Esta tiene una estructura un poco diferente a las tradicionales. Las columnas sostienen la estufa, están hechos a base de llantas. Son llantas pequeñas, compactadas con tierra y basura que tiene adentro de relleno. El fuego se concentra en todos los espacios. Lo que hacemos es recuperar toda la basura que es base de nuestras construcciones y de nuestra vida, ya que la basura nos ha ayudado a construir este tipo de estufas y otras construcciones también. Y con el apoyo del Centro Educativo Técnico Chichot y la Escuela de Héroes, que se vio la necesidad en las comunidades. Siempre para ayudar a la comunidad, para el medio ambiente siempre. Se tratan nuestros proyectos. ¡Au!